un arbolito de cedro amargo. Tiene altísima semilla, la que estamos buscando para propagar. Muchísima semilla. Y dando cada pepita de estas nos da más o menos de 30 semillas viables. Sí, ya les muestro la semilla. Al abrir el cosito, esta es la semilla. Esta es la semilla. Cada cosito eso nos da 30. La viable es la que tiene este bulbito acá, ¿sí? El endospermo. Y hay otras que salen muy delgaditas y no lo tienen, pues esa es la que probablemente no vaya a germinar. ¿Cuál es el fenómeno que ha ocurrido acá? El fenómeno es que ella debió haber abierto, pero como no lo hizo. ¿Por qué? Abierto natural porque debería ser verano. Acumula energía, se abre la vaina, bota todas las semillas con alitas, ellas vuelan, pero como ha llovido, no ha ocurrido eso. No se ha podido secar, no se ha podido abrir naturalmente. Pero a nosotros nos conviene porque cae entera y nosotros podemos hacer el proceso, llevarla a un sitio y secarla, dejarla secar al aire sin que le caiga agua, y la aprovechamos para nuestro proyecto.